Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a conversar de algo que todo el mundo está conversando ya desde hace mucho tiempo, que es precisamente sobre el próximo gobierno. Eh, ¿Qué vemos y qué podemos esperar del próximo gobierno? ¿Cuáles son los temas, cuáles son los escollos que están presentes eh, en el próximo gobierno o que se vislumbran en, para el próximo gobierno? Eh, sin duda estamos viviendo un fenómeno eh, excepcional en muchos sentidos eso hay que reconocerlo para bien o para mal no sabemos si para un buen sentido pero sí es cierto que es un cambio radical en muchos sentidos no, no había habido desde eh, en la época de la transición alguien que ganara más del 50% del voto este, no había habido aún hasta antes de esta transición, eh, un Pri que ya es un partido que ocupa el tercer lugar en, ¿no? en, en el congreso y, y que es realmente ya se convirtió en un partido pequeño o mediano no, no había ocurrido eh, todo ese proceso de movilización de movimientos que acompañaron este triunfo de, de morena ¿no? y de cómo se podría decir de sumas ¿no? ¿no? de cómo se fueron afiliando y sumando, Gentes, intelectuales, etcétera, personalidades que a veces uno no imaginaba que se iban a sumar a Morena. En fin, hay una serie de fenómenos que, sin duda, eh, pues explican en parte, por lo menos, lo que pasó eh, en el, domingo de julio, el primer domingo de julio. Entonces, para esto, para platicar sobre este tema, está Emanuel Rodríguez Domínguez, investigador de la facultad uh -huh. profesor de la facultad de Ciencias Políticas. Este, Ken Vic Puente Martínez, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Eh, gracias por estar aquí con nosotros gracias. y empecemos por algo que ya estamos conociendo porque ya está ejerciendo, que es el Congreso. Sí. ¿Cómo? Dime que qué piensas tú del Congreso que te ha, <laughs> has tenido esa particular interés, eh, <laughs> obsesión es. o no sé qué. <laughs> es, es, es eh, muy interesante ver lo que está pasando en el Congreso porque. Efectivamente, como bien lo comentas, hay un cambio importante, un cambio político importante, que va más allá de la simple correlación de fuerzas, que va más allá de que ahora la mayoría son otros. No, eh, tiene que ver con la reconfiguración del poder y los cambios, los efectos que va a tener esa reconfiguración del poder en el propio Congreso. A diferencia del gobierno de López Obrador, que pareciera que ya lleva meses gobernando, pero que todavía no ejerce el poder realmente, si le falta. Ese eh, es otro tema. ¿no? Pero, <laughs> pero, ya pero, pero, pues sí, porque no hay presidente, ¿no? Exacto, Exacto. El que se va no termina exacto. de irse, eh, pero sigue ejerciendo, sigue haciendo eh, cosas, sigue licitando y sigue eh, contratando. Y el que llega, pues todavía no puede ejercer, eh, designa con base en sus futuras facultades, etcétera. Y, 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 y sin embargo, tiene una exposición mediática mucho mayor a veces eh, que, el, que el presidente de la República en funciones. Pero eso puede distraernos de algo que ya está pasando, mm. que es el cambio político en el Congreso. El primero de septiembre que se instaló la nueva legislatura, ambas cámaras del Congreso asumen eh, las nuevas mayorías. En el caso de la Cámara de Diputados... Eh, existe una disposición de la ley orgánica y el reglamento interior en el que se establece que si algún partido político tiene por sí solo la mayoría eh, de diputados, puede presidir el máximo órgano de gobierno interno que es la Junta de Coordinación Política. Morena no los tenía, le faltaban algunos. Sí. Casualmente... Eh, después de haber votado en el Senado de la República en contra la licencia de Manuel Velasco para separarse de su función como senador, unas horas después reconsideran y vuelven a votar, su, este, algo pocas veces visto, que en una misma sesión se vote dos veces el mismo asunto con resultados además distintos, eh, y entonces se le concede la licencia y casi simultáneamente. Seis espontáneos diputados del Partido, Partido Verde, Verde. Estás hablando del Partido Verde. <risa> <risa> Deciden separarse del Partido Verde para hacerle la mayoría absoluta a Morena, de tal forma que, previo a la instalación de la Junta de Coordinación Política, pueda tener Morena la mayoría que este órgano. No, es muy importante, no solo porque define la agenda legislativa, sino porque las decisiones en su interior se toman por voto ponderado. Es decir, eh, si, tienes mayoría, si tienes, tienes mayoría, no necesitas someter nada a votación porque ya viene preaprobada cada una de tus propuestas. De tal forma que lo que hizo el Partido Verde fue garantizarle esa mayoría. ¿Por qué no, por ejemplo, los del PT o los del PES que habían ido en coalición? No, porque... Con ellos puede hacer otra gran coalición que le da casi para reformas constitucionales, que son las dos terceras partes de la Cámara de diputados. Ese poder, ese poder ya se está ejerciendo. Y a veces nos distraemos mucho con las cuestiones frívolas del Congreso, que las hay y muchas, que si un diputado que es actor y va a presidir la comisión de cultura, que si un diputado se durmió y que le tomaron una foto, o que si hay un este, cha, topper challenge para que no gasten en comida, etc. ese tipo de cosas, entonces son frivolidades que a veces y eh, demagogia, ¿no? Que, que, porque es exacto, que, que te, querer vender que hay un cambio no tiene con nada cuestiones no tiene nada pequeños, sustantivo, sí, claro. ¿no? Eh, y por el contrario, también hay mucho de simulación en lo que se ha dicho, por ejemplo, de el plan de transparencia en el Congreso específicamente. Decir que de 70 comisiones se reduce a 56, pues realmente no es algo significativo, sobre todo porque el, los recursos económicos del, de las cámaras del Congreso. No se distraen en las comisiones, se distraen en los grupos parlamentarios, pero de esos nadie ha dicho nada de que se van a reducir ni, ni nada. Entonces, Había hasta spa en una época eh, ya dentro de algún grupo sí, parlamentario. Claro, eh, eh, sí, claro. Y, eh, y muy in interesante, en los órganos de gobierno eh, hay más de eh, 400 asesores, etcétera, que dices, bueno, ni siquiera espacio físico hay para que puedan trabajar sí. ahí 400 asesores. Entonces. Ese tipo de cosas eh, hacen que a veces nos distraigamos de lo que está pasando, pero ya están legislando. Y algo que ha sucedido muy interesante es que se empezó a legislar en las cámaras del Congreso sin siquiera haber instalado comisiones, lo cual es una aberración en términos de procedimiento legislativo. Es algo que no. ni el PRI se atrevía a hacer eso, a pasar una legislación. Sin que hubiese una comisión que al menos opinara, que dijera, bueno, creemos que esto está bien, que esto podría, o que las minorías pudieran expresarse. No, aquí, fast track por el Pleno, sin dictamen de por medio, reviviendo iniciativas o minutas de hace años, y creo que es un antecedente de un ejercicio del poder, quizá Emmanuel, eh, cuéntame, mucho más fuerte. Eh, ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en el bueno, caso? Con respecto a lo que comenta Kembridge, con ese amplio conocimiento que tiene del estudio del Congreso, yo creo que también aquí hay un amplio margen de maniobra para López Obrador en torno a las iniciativas que pueda lanzar este, y que le puedan generar polémica. Por ejemplo, yo a mí me llama la atención que ya se empiece a vislumbrar la despenalización del aborto ¿no? a nivel nacional, ocupando todas estas mayorías. ¿no? O sea, un tema que le podría generar mucha polémica tratarlo una de sacar ¿no? es eh, una fuerte ruptura no tratando de sacarlo no o sea previo a la elección también se veía digamos o sea uno de los de los marcos de análisis que más se señalaba es que ojalá no ganara la mayoría en las cámaras no porque iba a tener todo digamos el poder para tratar de incentivar ciertas iniciativas yo creo que eso también le permite en cierta medida eh, tener algún margen de acción más amplio, ¿no? Gobernar, tener más gobernabilidad, porque también unos gobiernos divididos, unas cámaras divididas, este, pues digamos, generan ciertas limitantes en el ejercicio de gobierno. Pero el problema es lo que señalas, ¿no? O sea, digamos, que se empiecen a violentar quizá los procedimientos normativos de bueno, las cámaras. Y, y además el tema quizá también es que, que eso es una cuestión que se nota cuando ni siquiera se acuerdan de que hay que hacer comisiones, ¿no? Uh -huh. Y es que en realidad pareciera que la relación que tiene el futuro presidente con la Cámara es más de carácter personal que la de la estructura de un partido o de la estructura eh, o de una organización política que ganó la mayoría, ¿no? Este, no es una organización política, es una asociación de gentes que tiene una relación personal, porque no queda muy claro cuál es la agenda en términos de proyecto de ese partido, de esa organización, por ejemplo, en el Congreso. Pero porque ¿no? muchos de ellos, eh, es decir, una gran parte de los legisladores, reconoce que no estarían, no estarían ahí sentados si no es porque López Obrador fue candidato presidencial y porque la gente votó como un efecto secundario del arrastre del voto. Sí, es decir,. Sí, ellos es lo mismo mismos, que pasa con los republicanos son, y Donald Trump. <laughs> Exacto. Ellos me dicen, nosotros no habíamos llegado. Entonces, de tal forma de que yo no estoy aquí por la voluntad de los ciudadanos, sino por la voluntad de López Obrador, que me hizo candidato o candidata y que ahora me permite estar aquí. Es muy probable que veamos una relación, sí, de subordinación, pero hay que recordar que también la historia de Morena no es la misma que la historia del PRI o del PAN. Es decir. Están construyendo su propia historia, su propia identidad, y hay que ver si tienen esos mismos niveles de disciplina que tenía el PRI y si López Obrador va a tener los, los mismos instrumentos de control político que tenía eh, el PRI en, las, en, en la época del régimen de partido hegemónico. Yo creo que no, yo creo que eh, sí le va a costar trabajo a pesar de que tiene mayoría absoluta en ambas cámaras. No va a ser tan fácil la operación política, tiene muchos eh, legisladores amateurs uh -huh. en el Congreso, tanto en el Senado como en la uh -huh. Cámara de Diputados, que, que también van a estar eh, eh, con la expectativa de construir carreras políticas que no tienen hasta ahora, sino que es el inicio de sus carreras políticas, y yo creo que eso va a hablar de una nueva dinámica de la, de la relación entre poderes, pero que no nos sorprenda que... López obrador va a tener el control de la agenda legislativa en el Congreso, sin duda. Que el Congreso no va a tener, que la mayoría en el Congreso no va a tener autonomía para estar legislando eh, por la libre, es muy probable que no. Y que las oposiciones, en este caso el PAN y el PRI, pues parece como que no les ha caído el 20, que ya son oposición, que tienen que empezar a asumirse como tales y que su misión será otra. Y eso, eh, seguramente, el ejercicio de, de la oposición lo empezaremos a ver hasta el próximo año. Emanuel. Mm -hmm. Quizás seguimos percibiendo también un poco a Morena como una entidad muy homogénea, ¿no? Yo sí, sí esperaría también un poco algunas fragmentaciones en su interior, el surgimiento de diversos grupos. Eh, como todo partido político, no puede ser analizado como una entidad que no tiene, digamos, grupos, cuasi grupos. Intereses. Y, ahí es, ahí exacto. Paulatinamente vamos a ir viendo cómo estos se expresan en el trabajo de lo, del Congreso, particularmente. Y yo creo que se empiezan a vislumbrar ahí algunas rupturas, ¿no? Interesantes. O sea, si hay todavía, este, digamos que este esta idea de que le debe en su lugar a lópez obrador pero también hay muchas, muchos candidatos muy nuevos no o sea que aparecen por primera vez en la escena pública otros que vienen de otros partidos y más o menos saben construir agendas saben hacer trabajo legislativo yo creo que también hay que esperar a que se empiecen a presentar esos conflictos en, en el interior tenemos fenómeno. que hacer un corte uh -huh. y volvemos Bueno, volvemos. Eh, eh, bueno, la parte legislativa es un panorama que tenemos, del que hay, hay muchas cosas que será muy interesante discutir más adelante. Y también está la parte ejecutiva que todavía no toma eh, el poder, pero que ya está tomando algunas decisiones Exacto. muy importantes. Y precisamente el día de hoy eh, empieza una consulta ¿no? eh, sobre el aeropuerto de la Ciudad de México. Ustedes ¿Qué opinan sobre esta cuestión de la consulta, por un lado? Uh -huh. A veces se ha dicho, el debate, que es un debate que ya todo mundo ha discutido el tema, este, el debate se ha ido mucho por el tema mismo del aeropuerto, ¿no? Uh -huh. O sea, que si sí el aeropuerto, que si Santa Lucía, que no sé qué. Y algunos, pero no, no muchos, me da la impresión, han discutido un poco la naturaleza, la forma en que se organizó la consulta. Uh -huh. Pero la verdad es que sí si es una, un tema, yo creo, en la forma en que se está organizando la consulta, sí. eh, que yo creo que debe preocupar ¿no? eh, o que debe llamar la atención. Porque si vamos a tener un gobierno que consulta, este, es muy importante que cumpla con ciertas reglas. ¿no? Y esta consulta no está muy clara que, que satisfaga ningún estándar de una consulta seria ¿no? a, a la ciudadanía. ¿no? Sí, bueno, en, en México hay, hay reglas claras. Sí, es sí, decir, es si no hubiese, si no tuviéramos legislación respecto a las consultas, eh, pues bueno, quien quiera puede hacer una consulta y cada quien puede arreglárselas como quiera, que de por sí ya sería. Eh, Pero es grave, porque muy tú tienes extraño que, que, que sea, justificar que hay representatividad exacto. auténtica. Así ¿sí? es. Ese es el primer problema, Así ponerle es. reglas. Es que todos por lo menos tienen la posibilidad de ir a votar. Exacto. Todos. Así es. ¿No? Sí. O sea, si no, no es consulta a la ciudadanía. No consulta. Es consulta a unos cuantos. ¿no? Y por eso uh -huh. es que se pone la consulta cuando hay procesos electorales. Sí. De tal forma que permita, en la instalación de las propias, en las casillas, la posibilidad de que todos podamos acudir a la consulta. La estrategia que ha adoptado Andrés Manuel para hacer esta consulta, yo creo que él pensó que iba a ser una salida a un problema que se le enfrentaba, eh, o al que se estaba enfrentando con el tema del aeropuerto, pero creo que fue una salida a otro tipo de problemas, que lo llevan a otro tipo de problemas. Sí, ¿no? es, sí creo que él puede hacer las consultas que quiera, pero el asunto es que en, en México hay reglas para este tipo de consultas que no se puede decir que tiene carácter vinculatorio una consulta que no tiene ningún fundamento eh, metodológico ni legal para que tenga carácter vinculatorio, y que entonces eh, eso sea un indicador de una estrategia de gobierno que podamos ver en los siguientes años. Yo creo que eso sería eh, preocupante. No, es decir, no me gusta eh, eh, la estrategia que ha utilizado porque esta estrategia está polarizando a la sociedad nuevamente, pero creo que López Obrador ha ganado cuando ha polarizado, cuando ha polarizado a la sociedad. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que López Obrador perdió cuando polarizó, ¿no? Como el 2006. Pues, sí. En realidad ganó ahora que unificó. Ahora López Obrador ha ganado a un uh -huh. sector muy importante de la población que no creo que ideológicamente, uh -huh. ni culturalmente, ni socialmente uh -huh. corresponda a ese grupo, digamos, del 30%, 30 y tantos por ciento que tradicionalmente en anteriores uh -huh. elecciones se habían votado por él. Puede ser, sí. En cambio, ahora hay... y sí. hay eh, razones, ¿no? Sí. O sea, es un hombre carismático, sin duda. Sí. Eh, tiene muchas cualidades personales, sin duda pero también hay malestar de la gente sí. y yo ahí es donde veo muy peligroso precisamente lo que tú acabas de mencionar o sea el problema de, de que no cuide después de que él ha acusado de corrupción y de violación de los derechos de los ciudadanos no de que hicieron, se han hecho fraudes etcétera el que no cuide eso es que es posible que ese electorado se rompa rápidamente no y eso sí sería muy serio ¿no? No sé, ¿qué sí. opinas? Bueno, yo creo que también lo que unificó, como dices, es la, el descontento que había también, sí. ¿no? O sea, para el apoyo de López Obrador. Pero regresando un poco al tema de la consulta, a mí me llama la atención que quizá él diga que es vinculante, ¿no? Cuando en verdad para que sea vinculante tiene que ser representativa. Y, en y, bueno, medida, y además tenía que tener un cargo. Esa, o sea, exacto, ese es otro problema. No puede ser vinculante exacto, alguien no, que no, no tiene, ser que, no ¿no? tiene o sea, que es nada más candidato presidente electo. Y polariza un poco también la opinión pública porque digamos que el tema de la consulta es un nuevo mecanismo que se inicia y que no se había implementado. Quizá en la Ciudad de México había algunos experimentos en sus gobiernos, ¿no? Este, pero la consulta en sí, digamos, está... Muy sesgada, ¿no? Muy sesgada porque por la forma como se organiza, ¿no? ¿no? No se sabe mucho sobre la organización civil que lo organiza, ¿no? No se recurre un poco a los canales institucionales marcados en la Constitución para que, digamos, sea una buena consulta. No la puede iniciar porque todavía no es gobierno, pero ya se está aventurando para salir de un problema. Que le deja la administración pasada también, ¿no? Pero parece que esa va a ser la tónica de su gobierno, ¿no? O sea, digamos, ahorita estamos en la consulta por el aeropuerto de la Ciudad de México, después vendrán otras consultas por los proyectos de infraestructura que él haga. Yo, quizá un poco a la defensa, el eh, López Obrador digo que es un nuevo mecanismo de vinculación con la gente, ¿no? Pero la consulta que otorga, legitimidad sobre una obra pública que quieres echar a andar, ¿no? Y aquí, va, vamos a ver. Vamos a ver qué obtiene él, ¿no? Si más polarización o eso si la consulta bueno. le, fun le funciona. La verdad es que sí, a lo mejor nos movemos por el libro y a lo mejor eso está equivocado, ¿no? Yo uh -huh. estoy de acuerdo contigo. Digamos, pero si nos movemos por el libro, eh, la forma, la ley uh -huh. y, y el apoyo ciudadano tienen que ir de la mano, ¿no? Uh -huh. De lo contrario, se empieza a romper ese incluso reconocimiento, al menos de una parte de la ciudadanía, por eso preocupa, ¿no? A lo mejor le sale bien, efectivamente tienes razón. A lo mejor la gente lo ve como algo en el que sí está consultando. ¿no? Sí, claro. Es, él, y eso es lo que él va a decir, que él está consultando a la gente en las decisiones más importantes. Ahora, él tiene una gran ventaja que todavía conserva, que es el desprestigio del gobierno saliente. Sí, sí. Y que puede capitalizar que ese aeropuerto, el de Texcoco, es un proyecto de aquel gobierno. Del gobierno... Sí. Corrupto, al que la gente no quiso, eh, que votó en contra, etc. Y eso es una, es, es una oh, gran oportunidad para refrendar ese apoyo de, de López Obrador, de, de la gente hacia, hacia López Obrador. No sabemos qué vaya a resultar, por supuesto, de, eso la, es un experimento. de la consulta. Estoy de acuerdo. Pero, eh, pero si es, si, si lo consideramos que es un experimento, pues en términos incluso estratégicos. Para López Obrador, diría: Pues mejor ahorita experimentamos eh, a ver cómo sale esto. Y si sale bien, pues ese sí podemos repetirlo. ¿no? Y si no, uh -huh. pues no hay problema porque ni en el gobierno estábamos. Es decir, estábamos todavía no, no, en el proceso de transición, los costos todavía son menores. ¿no? O sea, yo creo que. Eh, no estoy seguro bueno. de eso. ¿no? <risa> <risa> no, o sea, yo sí estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo que él, este, que es una forma de legitimarse, de vincularse con la ciudadanía. Pero sí creo que tiene muchos riesgos. Sí. Y de legitimar, como, como se ha legitimado, ¿no? Sin duda es un líder popular, es un líder que tiene mucha sensibilidad con respecto a la, al, al pueblo, como él le llama, ¿no? Uh -huh. Que es un concepto uh -huh. distinto, de hecho, de que ciudadanía, sí, pero en, sí. en fin, digamos. Uh -huh. eh, él tiene, yo estoy de acuerdo con eso, pero sí creo que tiene que demostrar, como él lo ha dicho, fíjate, es curioso, una cierta eh, idea de legalidad, ¿no? yo creo que la gente quiere legalidad también sí. o quiere sí. legalidad y creo que ahí está arriesgando mucho ¿no? sí. o sea si sus detractores juegan con esto de que no pues de que eso no fue legal que no representa a nadie que, que es una consulta en la que no se garantiza que la mayoría que la gente que quiera votar pueda ir a votar etcétera porque nada más en algunos lugares que la gente que puede estar interesada yo sí creo que eso este eh, te, será hoy no, estoy de acuerdo contigo. No se caen, la legitimidad, no se cae sobre uh -huh. todo la de él, que tiene una enorme fortaleza. Este, no se cae en un día, ¿no? Pero sí se puede volver un, uh -huh. un bueno, no, problema, ¿no? Sé ¿no? Qué, qué opina Manuel? Pero eh, pero lo que pasa es que tiene unas oposiciones tan débiles uh -huh. ahorita que la, su principal oposición son los empresarios, algunos medios de comunicación que son fuertes, pero pero no son fuerzas políticas uh -huh. que vayan a, a, a ahorita hacerle un contrapeso importante de inicio al gobierno. Entonces, eh, en, en términos políticos... Las oposiciones están ahí todavía tratando de dirimir sus diferencias y bien, ¿quién, ¿quién va a administrar sus... Eh, las migajas... La placa que del quedaron, ¿Quién va a cerrar la puerta en algunos casos y apagar la luz? Uh -huh. eh, pero realmente ahorita puede hacer, trae un bono tan, tan grande uh -huh. que puede incluso correr estos riesgos. Uh -huh. Sí, no, tal cual, ¿no? Aunque han empezado uh -huh. a surgir las voces de oposición, ¿no? También... Digamos, el presidente del PAN y empieza a cuestionar la consulta, ¿no? Aparecen medios, el Consejo Coordinador Empresarial, como lo comentábamos hace rato, pero no le dan quizá al centro que podría cuestionarse, ¿no? Para mí, por ejemplo, una consulta tiene que ser informada, ¿no? Y los foros públicos de debate claro. sobre, digamos, los pros y contras, ¿no? Del aeropuerto en, Santo, en Santa Lucía y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? En, en Texcoco, pues no han tenido un eco, ¿no? El eco que tanto López Obrador anunciaba, ¿no? Los especialistas han tenido también visiones muy contradictorias. Yo creo que ahí está el eje de criticar una consulta, ¿no? Una consulta que no es informada, pues no puede llevar a la ciudadanía, ¿no?, a tomar una decisión correcta en torno. También un tema muy complejo, ¿no? Entramos un debate de qué tanto tienen que decidir los especialistas sobre estos temas sí, no, o la ciudadanía un, en general. Ese ¿no? es otro tema muy interesante, ¿no? En bueno, la, la, la parte, de de la, exacto, la parte sea, técnica. Exacto. O sea, entre la parte técnica y la parte de consulta exacto. hay un problema, ¿no? O ¿Sí? sea, ¿Sí? ¿Sí? podemos ¿Sí? votar si dos más dos es igual a cuatro. <laughs> Hay cosas... Ahora, lamentablemente eso sí no es un problema de, de, de la consulta del observador. Uh -huh. En Ayotzinapa pasó lo mismo. ¿no? Sí. Había expertos uh -huh. que decían que no se podía haber quemado eh, uh -huh. cadáveres en ese lugar y había gente que decía que sí se podía haber... Y nunca quedó claro y nunca supimos bien, digamos, uh -huh. los argumentos técnicos sí. de una cosa como esa, ¿no? eh, sí. tan grave y tan importante. Entonces, de repente... Vivimos uh -huh. en una época en que incluso las discusiones técnicas se politizan de tal manera también, que de repente no uh -huh. tenemos referentes, los que no sabemos del tema, para saber cuáles son los argumentos técnicos. ¿no? Claro. Pero llama la atención la ausencia de defensores del proyecto del aeropuerto uh -huh. también? también. Es decir, si es el gran proyecto, que además no es de, de hace un año, dos años, es, es un proyecto de largo ¿La inicio, aliento que inició hace mucho tiempo y en el que aparentemente había amplios consensos, al menos en ciertos sectores eh, de las élites económicas y políticas, hoy ante el embate de López Obrador, de su equipo de, de, más cercano, de su secretario de Comunicaciones, de su secretario de Medio Ambiente, de, parece como que eh, todos están escondiéndose. No hay quien defienda el proyecto y los beneficios que podría tener un proyecto de ese tipo. Entonces, eh, la, la, la crítica que se le está haciendo a López Obrador es más sobre la consulta. Con el procedimiento, que, que, exactamente. Que, que, el, que, el, que en contra del proyecto mismo. Lamentablemente uh -huh. se nos acabó el tiempo, pero bueno, este, sí es un tema y, y sí es importante ver sí. qué va a pasar ahora, ¿no? A partir de, de esta consulta. Eh, si es un indicador, ¿no? me parece que tienen ustedes razón, eh, ahí vamos a medir algunas cosas de cómo reacciona la ciudadanía, ¿no? y también es cierto, eh, si, ver, si se articula algún tipo de oposición, porque es cierto eso también. ¿no? Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho oh, que estén gracias aquí, ¿no? Muchas gracias. y nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias.